sacar ese abdomen, vamos a hacer rotaciones. 1, 2, 3, 4, 5. Aprieto el abdomen. 8, 9, 10. Vamos. Cinco más. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a cerrar las piernas, vamos a hacer rotaciones hacia un lado. Hay 1. Vamos, 5 más, 5, 4, 3, 2, 1, cambiamos al otro lado, vamos. Apriete. Vamos con 5 más, 5, 4, 3, 2, 1, vamos a hacer crunch aquí arriba, voy a ponerme primero de lado para que vean de lado, ahí, piernas abiertas, hago el crunch, 1, 2, cinco más, 5, 4, 3, 2, 1, ok, vamos a hacer nuevamente rotaciones, ahí, vamos. Uno, vamos a hacer como un crunch oblicuo en esta posición. Ahí, ¿ok? Para ir calentando ese abdomen para entrar al reto. 1, 2. Cinco más. 5, 4, 3, 2, 1. Cambiamos. Cinco más, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Listo el calentamiento. Este que vamos a nuestro entrenamiento del reto. Tomen 60 días con Dave Palencia. Mis amores de Belén, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo están? De ahí, como siempre, con motivación, con energía, echando para adelante, bullando el burro. Después de este calentamiento, mis amores, con nuestro día 13 del reto de abdomen de 60 días y nos toca hacer 110 repeticiones. Vamos a hacer 4 ejercicios de 25 repeticiones y uno de 10 y completamos las 110 repeticiones. Está súper fácil. El primer ejercicio yo voy a hacerlo de la manera más dura, más complicada, ya se lo voy a explicar. Ustedes lo pueden hacer de la manera sencilla. ¿Cuál es la manera sencilla? Empujo. Yo lo voy a tratar de hacer sostenido, me voy a agarrar de aquí de la colchoneta, voy a subir y ahí. ¿Ok? Activando ese abdomen, 25 repeticiones, nos vamos. Como les digo, lo voy a hacer más duro, ustedes lo hacen más sencillo. Aquí, 1, 2, 3. Qué duro, casi no lo aguanto. Ese ejercicio lo podemos hacer agarrándonos detrás. Ustedes lo pueden hacer sencillo. Primero 25. Vamos con el siguiente, está súper fácil. Ya lo hemos hecho. Vamos a tocar codo con rodilla, pero la
la pierna se va a devolver y no va a tocar el piso. Ahí, uno, dos. Diez. Quince. Veinte. Veinticinco. Muy bien, nos vamos con el otro lado. Sale. Uno. Diez. Veinte. Veinticinco. Muy bien. Llevamos los primeros 75. El siguiente que vamos a hacer, también ya lo hemos hecho, yo lo voy a hacer con una pesita. Ustedes lo pueden hacer sin peso si gustan. Yo me traigo la pesita. Ok. Voy a ponerme de ladito para que lo vean bien. Aquí en esta posición sostenida, vamos a contar aquí y al lado. Ok, lado a lado. Después lo voy a hacer de frente. Los primeros 10 los voy a hacer de lado para que vean la posición. Y los siguientes los hago de frente. Ok, entonces nos vamos. Una vez, lo que se llama twist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. Antes de seguir con esto, ¿han visto que hay personas que hacen eso? Ok. A mí no me gusta hacerlo, ni creo que sea conveniente hacerlo, porque estar rotando la mirada nos va a causar mareo y nos vamos a desconcentrar del ejercicio. Entonces, un punto fijo y nos vamos con los siguientes 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, mis amores, y nos quedan 10 ejercicios, nada más, ¿sí? 10 repeticiones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner esto por acá. Aquí. Recojo, ¿ok? Y vamos a contar 10 repeticiones y con eso finalizamos nuestras 110 repeticiones. Entonces nos vamos. Abdomen bien firme, manos abiertas, bien puestas para soportar todo el peso. Voy a ponerme un poco más cerca aquí, para que me vea un poquito más cerca. Ok, entonces nos alistamos. Vamos, solo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 110 repeticiones, me voy a hacer mi entrenamiento de pierna que me toca hoy. Ha sido un enorme placer haber estado aquí con ustedes, mis amores. Mis respetos, mi bendición. Terminé agitada. La bendición de Dios de la vida para mí, para ustedes. Comparto y reparto mis bendiciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!